Bueno, ya saben, últimos días para inscribirse al concurso. Queda el día de hoy, el día de mañana vamos a estar anunciando los ganadores y las ganadoras. Jime, ¿querés compartir las redes? Sí, claro que sí. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros. Estamos en Facebook como Esta Boca Es Mía Oficial. Si no, también lo pueden hacer a través de Instagram, arroba Esta Boca Es Mía, ¿ok? A través de Twitter estamos como arroba Esta Boca Es Mía TV. O si no, a través de WhatsApp al 15 58 25 25. Recuerden que son dos los eventos que va a estar brindando Vero Luna el próximo fin de semana, el viernes y el sábado en Ushuaia y el domingo en Río Grande. Por lo tanto, le pedimos a las personas que se anoten que nos digan o nos indiquen cuál es la preferencia que tienen, si el evento de Ushuaia o el de Río Grande. Seguramente por una cuestión de cercanía nos van a indicar cuál de los dos eventos son el que prefieren, ¿sí? Volvemos con vos, Vicky. Buenísimo, Jime, muchísimas gracias. Bueno, yo estoy acá con dos invitados. Estoy con el secretario general de UTRA de Tierra del Fuego, Ramón Calderón, y Pablo Alejandro López, que es el secretario general de UTRA de la provincia de Salta. Bienvenidos ambos. Bueno, palpitando la previa de lo que va a ser esta carrera de mozos y camareras en esta edición, bueno, este año, acá en la provincia de Tierra del Fuego, acá en la ciudad de Ushuaia. ¿Cómo se está viviendo toda esta previa? La verdad, con mucha ansiedad, ya que para nosotros habíamos tenido un parate de un par de años que no lo estábamos haciendo. Y la verdad que a través de muchas charlas con mi amigo acá, Pablo, que viene empujando esto de las carreras de mozo hace mucho tiempo, uh-huh, y de camareras, la verdad que nos acoplamos con charlas con él de que este año empujara que Tierra del Fuego tuviera su carrera y que sea una carrera realmente bastante importante desde lo que es nuestra provincia, ¿no? Claro, y la convocatoria, que puedan participar todos aquellos mozos y camareras también de nuestra provincia. Sí, exactamente. La verdad que vivimos hace poco de la invitación desde Salta a estar participando en Salta y ver todo el trabajo que le pone Salta y la convocatoria. Eso también nos terminó entusiasmando a que nosotros teníamos que hacer esta carrera y que sea importante y que, bueno, que el país vea que el fin del mundo tiene su carrera y tiene una marca más que representativa, como es justamente Ushuaia, y con esto que es de ser el fin del mundo y el principio de todo, como dice. Por supuesto, es sumamente importante. Además van a estar presentes el campeón y la campeona nacionales que estuvieron, bueno, participando en Salta también en las carreras. Van a estar presentes acá. Sí, acaban de llegar, así que estamos contentos. Ya está el equipo presente en Salta y, sí, y vamos a dejar lo mejor que podamos mañana y acompañar acá al compañero Moncho, ¿no? Así que estamos súper felices. Hermoso lugar, estamos. ¿Conocías enamorados antes Salta? No, primera vez que vengo y la verdad es que lo poco que vi me encantó, así que ahora vamos a salir a recorrer un poco. Estoy enamorado también de este lugar. Los paseos que hay para hacer en Ushuaia, ¿no? También el campeón y la campeona. Bueno, estamos viendo algunas imágenes de lo que fue. En el 2013. Sí, 2013 es la última que se hizo. Porque esta es una carrera totalmente inusual, ¿no? Miren, ahí con nieve sobre todo, pero bueno, cabe recordarle a la gente que está del otro lado que la carrera de mozos y camareras, bueno, muestra las destrezas de estos profesionales que van con sus bandijas, cuidando que nada se caiga, de hacer todo en perfectas condiciones. Sí. Es sumamente difícil. Sí, la verdad que hemos traído a los campeones, como decías, desde Salta. Y bueno, un desafío para ellos porque acá se van a encontrar con una situación, claro, totalmente diferente. Diferente, que son muchas bajadas, claro, subidas. Y la verdad que la destreza de los compañeros con lo que es la bandeja acá es diferente, pero sabemos que los campeones son de temer, claro, porque han ganado en muchos lugares. Hemos estado también en Calafate, donde también han ganado, vienen afilado. Bastante, ¿no? Está bueno porque motiva. Sí. Lo que estoy viendo es que los nuestros corrieron con agua. Claro. Tierra, sol, calor, todo. Pero nunca con nieve. Nunca con nieve. Así va que el desafío. Va a ser un desafío y vamos a ver qué hacemos. Seguro el pronóstico se aproxima a una nevadita estos días. No sé si será mañana, no los quiero asustar, pero pero bueno, nada, las condiciones son diferentes, por supuesto, pero bueno, uno está acostumbrado también acá y bueno, con la trayectoria que han tenido el campeón y la campeona, seguramente también lo podrán estar llevando, ¿no? Como algo, bueno, no tan dificultoso. Empieza en San Martín y Fadul, van a encontrarse ahí, son 9 cuadras que van a recorrer. Sí, exactamente. Empezamos en San Martín y Fadul, como decís. Seguimos hacia la Serre, que es la primera bajada que se van a encontrar los competidores. El primer gran desafío, ¿no? Esa bajada. Esa va a ser para nosotros la más problemática, para todos, no solo para los compañeros, claro, de Salta, sino también para nosotros, porque es un lugar donde justamente sabemos que si nieva da para patinarse.
Y bueno, después ir por la Serre y volver a retomar Fadul, que es la siguiente subida complicada que tienen, donde no van a poder subir por la vereda, es todo por la calle. Por la calle. Y de ahí retomar San Martín hasta lo que es la entrada de Casa de Gobierno, donde nos va a estar recibiendo la señora gobernadora para entregar los premios a todos los competidores, ¿no? Todo un desafío, ¿no? Estas 9 cuadras se van a hacer interminables. Sí. Me pienso a mí, digo, corriendo con una bandeja, digo, no sé hasta dónde puedo llegar a ir, pero bueno, la verdad estamos viendo las imágenes, es gente que está muy preparada y la verdad es asombroso, ¿no? La destreza que tiene que tener un mozo, una camarera, eso impulsa también a que haya toda una conciencia sobre esto también, ¿no? Sí, exactamente. Aparte de una conciencia sobre esto, lo que buscamos es justamente hermanar, claro, a todos los compañeros gastronómicos, hoteleros también, para que, bueno, justamente a través de carreras o de distintas actividades que hacemos desde la UDRA, podamos tener esta relación la verdad, de unidad, claro, como estamos queriendo lograr. Y, bueno, que más que esté Salta justamente para por nosotros, supuesto, acá en Ushuaia, que es unir todo el país para lo que reflejaría para nosotros, claro que sí, lo que andamos buscando justamente. Por supuesto, esto es válido lo que usted resalta, ¿no? Salta, el principio de la Argentina, allá en el norte, acá en Tierra del Fuego, ¿no? Uniendo estos polos que tenemos y por un mismo motivo, con una misma motivación, que bueno, es darle a todos los mozos y las camareras esta oportunidad de estar participando y además generando entre ellos unos vínculos muy necesarios. De esto también se ha encargado a nivel nacional UDRA, ¿no? Hay muchísimos planes y organizaciones y eventos que se realizan para generar esto en todos los socios y las socias. Sí, exactamente. Bueno, ahí en eso, Pablo, la verdad que, como te dije cuando empezamos la nota, que es uno de los que ha impulsado estas nuevas ideas de retomar lo que ha sido la carrera de mozo y de camarera, y la verdad que se vienen más todavía. Él viene de viajar en otras provincias. Vengo de Mendoza también, que están haciendo de vuelta la cena del hotelero gastronómico. Uh-huh. El tema del turismo social, las capacitaciones, que todo Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo, el conductor nuestro, nos dice que tenemos la libertad para trabajar en cada provincia y movernos en cada seccional y poder compartir. Y la hermandad que tenemos y la unión que tenemos es muy importante y eso lo tienen que saber todos, ¿no? Por supuesto, esta gestión que se hace a nivel nacional, ¿no? De estar representando y estimulando en cada una de las provincias estas actividades. Y hay 130 inscriptos hasta el momento. ¿Cómo se vive la previa con la gente que se ha inscripto? ¿Qué argumenta, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Qué consultan? Y el primer desafío es justamente que se ha hablado tanto que está Salta y están los campeones. Claro. Que es como que... Es el compromiso, sí, ¿no? Nos están tirando mucho. El amigo trae los campeones, nosotros los tenemos. Los chicos ya salieron hace como una semana a correr, ya, claro, más que con la bandeja, con los ladrillos en la mano para hacer entrenar un poquito más de aguante. Y la verdad que con muchas ganas de compartir el momento. Bueno, a la noche también vamos a estar compartiendo una cena en la cual van a estar todos los participantes también. Y la verdad que con ganas de vivir ese momento como lo que somos, con una gran familia, como dice Luis Barrio Nuevo, y como decía Pablo, de impulsar todos estos eventos de una forma de que se vea que UDRA es una familia a nivel país y que, bueno, hoy está representada desde Salta a Ushuaia. Perfecto, un muy buen evento para unirse, ¿verdad? Bueno, además, Pablo, usted fue el secretario de Cultura en la provincia de Salta. Está muy bien asesorada. La verdad que sí, fui secretario de Turismo de la ciudad con Gustavo Sáenz. Sí. Con Gustavo Sáenz y me llevo bien con, gracias a Dios, con todos los sectores de las cámaras, todo el sector del turismo, se está trabajando mucho en Salta. Eso es muy importante, ¿no? Tanto gremio como privado, que estemos trabajando todos para el mismo lado, eso habla bien y se ve bien se refleja en la provincia, ¿no? Así que eso, nosotros estamos a disposición de todo lo que tenga que ver con el turismo y la capacitación y enseñar y formar, ¿no?, a los nuevos trabajadores hoteleros y gastronómicos. Por supuesto, además en puntos turísticos, si bien están repartidos en todo el país, tenemos un país inmensamente rico, ¿no?, en cuestión de turismo. Tenemos 2 puntos acá, bueno, Salta y Tierra del Fuego, 2 provincias sumamente importantes en materia turística, gastronómica, hotelera. Realmente las ofertas que se hacen son muy importantes, la oferta que hay, ¿no?, y la demanda también de parte del turista que viaja y son puntos de interés muy particulares en el país. Así que, bueno, trabajar en unidad por mejorar, ¿no?, por brindar una mejor calidad de servicios es fundamental.
Hay que trabajar, hay que ir de la mano, tanto el empresario como el trabajador. Así que si hay más empresas, hay más trabajadores, y si hay más trabajadores, estamos todos contentos y hay más trabajo para toda la provincia. Así que eso es muy importante y hay que hacerlo saber, que ya no es el sindicalismo que los bombos de mala actitud, sino vamos a reclamar con la mejor, vamos a hablar, vamos a charlar y vemos de buscar la mejor solución, tanto con el empresario como con cualquier sector, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y realizando actividades y cuestiones concretas, ¿no? Que se llevan a la acción. Bueno, viernes 24, mañana 15:30 horas en San Martín y Fadul. ¿Ya no se pueden inscribir más nadie? Sí. ¿Pueden seguir las inscripciones? Están invitados entonces. Hasta media hora antes de la carrera se puede llegar a presentar el futuro ganador, ¿no? Claro que sí. Hay interesantes premios, así que la verdad. Contanos los premios, Ramón. Tenemos el primer premio, un Smart de 55, uh-huh. Otro de 42 en el segundo premio y uno de 32 en el tercero. Son tres categorías, así que cada categoría tiene los mismos premios. ¿Qué categorías son las que están participando? Estaría la de 18, el caballero de 18 a 35 y de 36 en adelante. Uh-huh. Y damas sería libre. Uh-huh. O sea, las damas en ese sentido tienen menos problemas que nosotros. O sea, ella no acá, mi amor, por acá por la cucaracha dice, les vamos a ganar. ¿Y por qué se ha hecho esto de dividir las edades, no? El tema, justamente, copiamos lo de Salta. La idea es que nosotros en Salta tenemos muchos trabajadores de edad avanzada, digamos. Sí. Y eso el tradicional mozo salteño, ¿no? El mozo salteño, claro que sí. La hospitalidad que tenemos nosotros, la verdad, los salteños. Es hermoso y los mozos grandes son los que le enseñan a los jóvenes. Y eso, ¿cuál es la idea? Que puedan participar todos. Uh-huh. Y los mozos grandes nos reclamaban, che, pero el pendejo este no gana. Claro, así que ahí muy rápido. Ahí es donde decidimos hacer las dos categorías de masculino y el femenino que sea libre, ¿no? Ya que son menos cantidad las compañeras, claro. Y que sean libres y puedan participar todas. Claro que sí. De ahí sale la idea de las tres categorías. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchísima suerte lo que va a ser esto. Vamos a estar anunciando a los ganadores o las ganadoras. Espero que... Bueno, que podamos quedar bien al frente de los campeones y de la campeona, que seguramente va a ser de esa manera y va a salir todo perfecto. Sí, exactamente. La verdad que, como decía una compañera que se inscribió, la mejor forma que podemos quedar bien es justamente desde el lado que más sabemos hacer, que es la hospitalidad que tenemos de tener con los compañeros que vienen. Por supuesto. Y después lo demás es parte del folclore y un poquito de aderezo, de divertirse. Y si se puede ganar, se gana, pero la realidad es tratar de que Salta, en este caso Río Gallegos y otros competidores que están viniendo, se lleven la mejor impresión de esta linda isla y la verdad que lo disfruten, porque sabemos que cuando nos toca salir a nosotros, en este caso Salta, que hemos ido en varios eventos, ¿no? Hemos estado presentes, hemos tenido la mejor hospitalidad y sabemos que nosotros tenemos que dar lo mismo para que no solo Pablo como amigo y secretario general de Salta venga a Ushuaia, sino también sus participantes lleven esta ciudad a su provincia y hablen bien de ella, claro, y de la hospitalidad que tenemos. ¿No? Exacto. Por supuesto, además acá, bueno, todos sabemos, los fueguinos somos muy solidarios, así que es algo que es para destacar también. Y no solamente va a ser la carrera, me imagino, creo que después de la carrera va a haber algún evento donde se van a reunir o previamente, ¿no? Son momentos en los que uno comparte. Sí, exactamente. Genera esa unidad y se comparten muchísimas vivencias. Sí, exactamente. La noche va a haber una cena show en la cual, bueno, vamos a estar compartiendo con todos los competidores. Y la verdad, bueno, es también, como dijiste, un poco más también para vivir un poquito más esta situación de hermandad, claro, con los compañeros. Así por que, supuesto. La verdad, vamos a seguirle dando color y que esta primera carrera del fin del mundo, como le pusimos por primera vez, no sea la primera, que si de acá sea que sea la primera y que sea realmente hoy por hoy una de las mejores del país, ¿no? Por después supuesto. De la de Salta. Claro, después claro, no vamos a buscar ahí rivalidades, ¿no? No es la idea. Bueno, no. Muchísimas gracias a ambos por gracias estar acá. Gracias por invitarnos. Gracias. No, por supuesto. Bueno, mucha suerte, que gane el mejor, ¿no? Que gane así el mejor, es. Que gane la mejor. Muchísimas Salta. Gracias. Salta, gracias. Y así nos vamos a ir un pequeño corte y ya venimos con más. Quédense ahí del otro lado.